Fernando Vázquez i José Luis Oltra varen arribar al Mallorca pel mateix motiu. Els dos tenien dos ascensos a primera al seu currículum. Un aval suficient per intentar repetir l'èxit a la banqueta de Son Moix. Però les trajectòries dels dos entrenadors a l'illa comencen a semblar-se. D'entrada, el discurs d'un i altre a la sala de premsa és molt parescut. Punt número 1. Aixecar la veu a enfadar-se quan el periodista demana per una possible destitució. No tenés por qué jugar con esas cosas, yo creo que no. Yo no siento esas cosas. De verdad que me cuesta contestar estas preguntas y en el fondo me gustaría veros aquí. A ningún entrenador le gusta eso, porque si lo pensáis un poco también, es que no es normal jugar con el trabajo de una persona, ¿sabes? Un poco, o sea, hablar de eso. Pero me agradaría boleta tú, ¿eh? Si es que yo te fuera esta pregunta, me agradaría boleta. Pensa un momento y me agradaría boleta tú así, ¿eh? Tampoco os gustaría a vosotros, ¿no? Es decir, que si escribes mal, no sé qué, no sé cuánto. O yo podría opinar sobre... Estáis en vuestro trabajo, es vuestra obligación, yo no quiero ser más... No quiero haceros un juicio moral ni nada por el estilo, me gustaría veros aquí. No me es una pregunta. No, claro, claro, siempre... No me es una pregunta, no me es una pregunta siempre. Punt número 2. Mostrar indiferència o despreocupació per una possible destitució. Bueno, me destituyen y que, bueno, no es la primera vez, ¿sabes? No me correspon a mi, jo estic tranquil i faig el meu treball. Punt número 3. Malgrat que els resultats no acompanyin, no deixa mai de pronunciar la paraula ascens. Yo sigo en lo mismo, yo sueño con ascender al Mallorca, lo vuelvo a decir aquí. Para lograr un ascenso hay que ganar muchos partidos. L'aventurador Oltra ha assegut el tron del Mallorca va durar 27 jornades. Fernando Vázquez afronta avui vespre un nou match ball. El tècnic camina per la corda fluixa i ja sap què passa en aquests casos. I la cuerda, pues evidentemente, siempre se rompe un poco por el entrenador. Oltra, per cert, ha guanyat les tres vegades que s'ha enfrontat al Mallorca després de la seva etapa a l'illa. Però, com bé recorda Vázquez... Bueno, no sé si és una estadística bona per a Oltra o no. En algun moment se puede romper.